momento tiene que, como propósito, Santa Marta linda, Santa Marta limpia. Si está linda, está limpia, y si está limpia, está linda. Y básicamente queremos, lo hicimos aquí en el río, pero un poco es que resaltar lo que hemos venido haciendo en materia de limpieza de toda la ciudad. Es decir, hemos venido recuperando puntos que estaban llenos de escombro, de basura. Y además hemos ido ganando la conciencia de los amarios. Los amarios han empezado a sumarse. Tengo que felicitar porque muchos de los puntos recuperados hoy se mantienen. Y eso es lo importante. Es decir, la vía alterna, la paralela de la universidad, las cabeceras de los puentes de Gaira se mantienen. Y hemos empezado ahora con el río. El año pasado, en los cuatro años de gobierno del doctor Caicedo, sacamos 2.800 toneladas de basura del río. Este año llevamos 80. Y lo que vemos es que no se trata de sacar basura. Podemos sacar 10.000. Se trata de que no saquemos ni una. Entonces, lo que queremos es empezar también a generar una conciencia en los amarios para que el río no sea el botadero de basura. Pero hay que cuidarlo. Es lo único verde que nos queda en el casco urbano. Es el pulmón de la ciudad. Es el corredor natural que nos queda y no podemos seguir deteriorándolo como lo hemos venido haciendo. El río ya hoy no nos da el agua que nos daba, el río hoy ya no nos da los espacios que nos daba. Entonces el gobierno viene recuperando, digamos, la ronda del río. Desde el gobierno anterior, el doctor Caicedo, empezamos con este tramo aquí de la avenida del río. Está diseñado un parque lineal de kilómetro 1.5 a la altura de Villa Alejandría. Entonces tenemos unos recursos que tenemos que decidir si lo invertimos entre ejecutar ese parque lineal, que va a ser muy bonito y muy hermoso, o invertirlo en la recuperación del camellón de la ciudad, que es la fachada de la ciudad. Entonces vamos a hacer una consulta virtual a todos los amarios para que definan en cuál de los dos invertimos esos recursos que hoy tenemos. Pero más allá de eso, es seguir realmente insistiendo y persistiendo en que el río debemos recuperarlo entre todos. No podemos tener un policía al lado de cada ciudadano, no podemos tener un policía en cada puente, no podemos tener... O sea, no, aquí los policías somos todos, el río no es de los policías ni es del alcalde, el río es de los ciudadanos, es de ustedes. Por tanto, son los ciudadanos los que tienen que cuidar su río. O sea, es como cuando uno cuida y lo deja que le hagan algo en su casa. Bueno, el río es de todo, es suyo, es mío, es de todo. Cuidémoslo, llamemos, levantemos nuestra voz de protesta, nuestra voz de rechazo, movámonos en redes, tenemos un movimiento de censura social, de señalar a esos que vemos tirándole algo al río. Tomémosle fotos y pongámosla a circular en toda la ciudad. Pongámoslo al escarnio público de quiénes son los inconscientes que están o que han venido contaminando el río Manzanares. Desde una hoja, una bolsa, cualquier cosa que se tire. Eso es, usted no tira una bolsa de basura a la sala de su casa, usted no tira mucho menos una llanta, mucho menos una nevera, un colchón. Entonces, seamos más conscientes. Y es lo que estamos buscando a partir de esta campaña Santa Marta Linda, Santa Marta Linda.